El criterio y el concepto por el cual se bajan, se eliminan, mayoritariamente se eliminan las retenciones en estas cadenas, se dejan apenas unas alícuotas que son menores a las actuales en los productos que no tienen ningún tipo de valor agregado, que son productos absolutamente primarizados. ¿Qué quiero ratificar con esto? Hay una mejora en todas las posiciones arancelarias de todos los productos y subproductos de estas economías. En algunas la mejora es a cero, de 4, de 5, de 7, a cero, de 13, a cero, como es en cáscara de cítricos, y en alguna la rebaja es de 2 o 3 puntos, pero eso tiene que ver con un concepto que nosotros compartimos y también es la indicación del Ministro de Economía, de generar condiciones que favorezcan a aquellas industrias, empresas, productores que agreguen valor, que generen mano de obra y que generen exportaciones con valor agregado. Para mantener el nivel de actividad industrial, de empleo del sector, de todo lo que es la cadena de la soja, se permitirá que los exportadores o las industrias dispongan libremente del 25% de las divisas durante 30 días para que a partir de esta disponibilidad puedan garantizar compra de poroto de soja en la medida que ellos entiendan para mantener el nivel de actividad, como les decía, en el complejo de la soja. Esto nos permitirá también mantener el nivel de empleo, mantener las exportaciones del sector. Hemos presentado la problemática heredada de la sequía al Banco Mundial y en el marco de la emergencia decretada por la sequía se resolvió apoyar con 5.000 kilos de fertilizante hasta 50 hectáreas a productores de trigo y maíz de las provincias declaradas en emergencia agropecuaria. Eso abarca un universo de 32.000 productores de trigo y 44.000 productores de maíz, el orden de casi 77.000 productores en total, y creo que eso va a contribuir a una mejora de la productividad de los campos, ya que van a poder esos productores cumplir íntegramente con su plan de fertilización. Lo que se va a generar es la disponibilidad del 25% de los dólares que exporta el complejo agroexportador, darle la posibilidad de que dispongan de ese 25% como para reinvertirlo en importaciones temporarias de soja que permitan garantizar el nivel de empleo y el nivel de actividad de todo el complejo agroexportador, y que en definitiva son divisas que van a terminar ingresando nuevamente a partir de las exportaciones de aceite de soja y de harina de soja. El circuito arranca en el momento en que las empresas exportadoras hacen su operación, ingresan las divisas y al momento de ingresar las divisas, del 100% de divisas que ingresen, van a poder disponibilizar el 25% para reinvertirlas en compras para importaciones temporarias. ¿No va mejor al productor? Ninguna por ahora. Eso no va directo al productor, va directo a la industria. Digamos, es un incentivo a la industria para mantener el nivel de actividad y de empleo de todo el complejo exportador.